como siempre digo, las cosas van surgiendo de manera imprevista. Esta invitación empezó en noviembre, que me comentaron de que iba a ser, pero tenía otras propuestas también para el verano y para lo que era fin de diciembre, también participar en Carlos Paz, y en Córdoba, en diciembre. Entonces tuve que hacer una selección. Para colmo tenía ya también pautado ir a Paraguay a hacer una capacitación y de paso visitar a mis amigas de allá. Así que bueno, elegí este evento que nunca había participado y me pareció que podía ser una buena experiencia. Exacto. Contanos un poco, bueno, los pormenores, dónde se desarrolló, qué es lo que, bueno, estuviste presentando. Bueno, continué presentando la colección que llevé a Madrid, nada más que estuve agregando algunos diseños nuevos, porque recién ahora voy a empezar a preparar una nueva colección para lo que va a ser el 2020. Exacto. Uno, ¿en qué piensa cuando tiene que hacer una presentación, ¿no?, de estas características, más ya que ya tenga algunos modelos y uno los lleve? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que voy a llevar? ¿Cómo se darán, digamos, las cuestiones allí junto a los otros diseñadores? Exacto. Yo siempre trato de, bueno, primero pensar qué diseño voy a llevar y en qué me voy a inspirar para hacerlo. Y siempre me gusta saber quiénes van a ser las modelos o tener una idea aproximada de las medidas, porque yo trato de hacer vestidos no tallas tan chiquitas y por lo general las modelos de alta costura son muy pequeñitas, entonces los vestidos le quedan grandes y no se terminan de lucir. Entonces siempre trato de averiguar cómo son las modelos. Exacto. Te acompañó otra San Carlina, ¿no? Sí. Tuve el placer de que me acompañe Aldana, que ella es alguien que está siempre conmigo, siempre me acompaña, siempre me asiste en los peinados. Yo necesito hacer una producción fotográfica y ella siempre está dispuesta, así que me parecía que era una forma de retribuirle todo lo que ella hace por mí siempre, porque la verdad que gracias a esto formamos una linda amistad. Exacto, con Aldana. Exacto. Y uno forma equipos de esta manera también. Exacto, porque no es acá en San Carlos hay mucha gente también que me ayuda. Hay muchas maquilladoras, hay fotógrafos que me dan una mano siempre que necesito y están ahí presentes. O sea que... ¿Cómo es la relación con los demás diseñadores, digamos, cuando uno se va encontrando en estos ámbitos que no es San Carlos y uno por ahí tiene que abrirse desde otro lugar, ¿no? Sí, es complejo porque hay de todo. Está aquel diseñador que se acerca, dialoga, y hasta aquel que ni te mira, que quieren estar alejados. La verdad que yo esta vez tuve la experiencia de volverme a encontrar con Gerardo Casas y para mí fue súper gratificante que él se acuerde de mí, venga y me salude. Porque él, digamos, salió de un reality show, tiene todas las cámaras encima, y que él se acuerde de mí y venga a saludarme, para mí es una gratificación. Exacto, es este señor que salió de este programa de costura que hay de la tarde, ¿no? Sí, de corte y confección, de la primera temporada. Exacto. Uno mira ese programa y piensa por ahí la posibilidad de tener algún San Carlino dentro, ¿no?, de ese programa. Pero bueno, la experiencia que tuviste en el 2019 y que seguramente el 2020 te depara es muy provechosa, y la verdad que uno se siente orgulloso como San Carlino, ¿no? Bueno, gracias. Sí, la verdad que para mí es un orgullo y siempre trato de que salga el nombre de San Carlos. Por ejemplo, en la jaula de la moda, cuando estuve en la jaula, bueno, es una de las cosas que me enojé porque dijeron una diseñadora de Santa Fe. Y yo había pedido y habían puesto en un cartel que diga San Carlos Centro. Bueno, eso me molestó porque yo soy de San Carlos, no soy de San... Si bien pertenezco a la provincia, yo soy de San Carlos. Y lo trato de remarcar donde voy. Uno trata de alguna manera de vender o de mostrar lo lindo que tenemos, porque aparte, bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la industria, con que uno puede resaltar, ¿no? Sí. Y yo donde voy también trato de hablar de lo que es Leritier, Cristal San Carlos, siempre trato. Por ejemplo, en el congreso en Paraguay que hizo Gladys Quevedo, una ex utilísima, muy buena persona esta profesora, y quedó enloquecida con los caramelos de Leritier, porque llevé al congreso caramelos de Leritier. Bien. Y quedaron todas enloquecidas con los caramelos. Bien. Meli, para finalizar, hacemos, digamos, una evaluación de lo que fue Carlos Paz, este último evento. ¿Qué te pareció como para cerrar esta nota? Y a nivel personal, ¿no?, también, que es un crecimiento importante. Sí, la verdad que sí, es un crecimiento. Fue una linda experiencia, distinta a todas las demás. Además, bueno, me... muy contenta porque Aldana pudo estar en la pasarela. Ni bien tenga las fotos, cuando me las pasen, las voy a poder pasar.
Lleva un poquito de tiempo porque las condiciones climáticas no acompañaron, pero bueno, la verdad que todo fue muy lindo. Bien. ¿Fue un evento, digamos, donde van muchas personas? Sí, estaba, eso es lo bueno porque estaba la plaza llena a pesar de la lluvia, porque cuando tocaron todas las pasadas de alta costura llovía cántaro, había mucha gente, mucha, mucha gente, y bueno, también acompañaban los famosos, ¿no es cierto?, que estaban en las pasadas. Pero bueno, vamos a ver, y después, bueno, les comento que ya en febrero voy a estar haciendo producciones con Jujuy. Voy a ver, ya después les voy a contar cómo es la experiencia con Jujuy Jiménez.